Ladies and gentlemen, here he is, your WWE Hardcore Champion, Louis the Veteran, Captain Veteran, Joe Hawk, and my manager. You know that you can have a jam when you get some crack. You can call me Rick when you can see my dick. Now, you listen here, listen. This is the pupil of the oh my God, you're not the corrupted. Did you look that right, lying? Now, you listen to me and you get your Cheerios. Get your Cheerios, and it's not cookies, it's biscuits. Get ready to get the slava knocker. And who was that fellow that was with you the other day? That French Borat guy, he thinks he's from Canada. Who was that guy? Mr. Duck Meatus. He's the soda guy, that's his name now. He's the soda guy. Oh my God, and I am so pumped up because now I am back and I am about to tell this man to do the most important thing he's about to do in his entire life. To the face! Oh my God, I am super sad. I will only tell you this. You shall win. You shall prevail. We, the veterans, and a new hardcore champ. Anytime, any place, anywhere, anybody. Now, his opponent. Black Baby. Jesus. Una promo de casi media hora, Black Baby Jesus, pa' perder. ¿En serio? Sí, pa' perder. The corrupted, this man, Captain Joe Hawk, Hardcore Hawk, I value Joe Hawk so many times that he has taught me so many things, and I, oh my God, you're not Joe Hawk! Pues empezamos las hardcore match ahora mismo, el casual, necesitamos el casual aquí. Todo mundo, y esto sí, están viéndolo, estamos en una cancha. Oh, crap. And a special match deserves a special treatment occasion to your vocals. You shall get today the one, the only, Mr. Lieutenant Eagle. Lieutenant Eagle nos acompañó, yo soy el casual, tenemos Alfred, Lieutenant Eagle, y tenemos y al casual. Saludo Anderson, Anderson Masacre está aguantándole la jaqueta a Lieutenant Eagle, sumamente impresionante. I thank you, Mr. Anderson Masacre, for holding my elbow. This cannot be, por Dios, sumamente impresionante, pero, sumamente impresionante. Una pregunta, el piso lo tira. Casual, hombre, Lieutenant Eagle, eso es verdad que hubo un rumor de que a Jack Nicholson no le gusta este ángulo. The hardcore Jeff is in the zone, baby, I'm in the zone. Es cierto, ¿no? Mate, he told me one thing and one thing only. What? I love the racket. Hand of God. On the bones of my dead mother, I swear all that I say. Sumamente impresionante, tenemos el conteo, sumamente uno, dos, bacá, primero. O sea, casual, escuchaste lo que dijo Lieutenant Eagle, o sea. No escuché nada porque no se entiende nada lo que habla Lieutenant Eagle. Pero el punto, o sea, de acuerdo a él, Jack Nicholson ve WJ y le gusta este ángulo de Joe Hawk, Captain Hardcore Hawk y Lieutenant Eagle. Sumamente impresionante. Bueno, sumamente impresionante, primero que todo, que todavía esté en esta lucha arbitrando el Doughboy, que todavía no sé cómo se llama. Remember one thing, that England invented butter, so every time you eat those doughs, you think of us. Oh, por Dios, sumamente impresionante, tenemos el coso, que lo tiene, lo mira, oh por Dios. ¿Y qué va a hacer aquí? Lo tenemos Black, está dolido, lo tienen así, va a capitar ahora mismo. También se nos puede decir que gana aquí con el feudo del Money Junk, ¿verdad? Que sepamos. Yo creo que sí, lo que pasa es que no han dejado a nadie hablar con promos mierdas de una hora, están igual que corruptos. Tenemos patadas. Damn, trabajaste pesado. Bueno, tengo que, mano, yo llegué a asesinar aquí. Se botó el gato. Se botó, eso es una arma que pueden usar. No lo usen, bendito no. No, bendito no. No hagan eso. Y tenemos, sumamente impresionante. Tenemos Mr. Army Joe. Uno, dos solamente. Ahora mismo vemos que Joe Hawk ha estado entrenando de una forma sumamente impresionante porque tiene un momento. No es el mismo Joe Hawk, este no es el mismo. We the veterans, baby. Oh my God, I am so not veteran and neither is he. You never knew this, but neither of us went to war or to Russia. All we did, we sat down in a hall and played bingo, and I won.
Ah, oh, por Dios, sumamente impresionante el codazo uno tras otro. Y también es impresionante que el Lieutenant Eagle sea mucho más joven, pero se vea más viejo y más jodido que el Joe Hawk. Lo tiene. ¡Oh, por Dios! ¡Algo impacta! ¡Oh, no, por Dios! No, perdóneme, perdóneme. No, pero esto está... No aplaste el gato. Ah, pero estoy mirando el gato. Sumamente impresionante. Silletazo. Black, literalmente... I'm in the zone, baby. I'm in the zone. Oh. He is mocking my kind. He is mocking my kind. Do not get mocked. You are a champion in the best sport in the world. Cricket. And cricket is a hot sport. Not just a little bug. And one more thing. It's not soccer. It's football. It's football, you black African American driven. ¿Qué es esto? ¿Qué hace Black? ¡Coge un gato! ¡Oh, por Dios! ¡Coge un gato! Hay que moverlo, por el coño, si no se mueve el gato. Sácalo. Suelta, saca el gato ahí un momento. ¡Oh, por Dios! ¡Oh! Lo tiró. ¡Oh, pero qué es esto! ¡Está practicando movidas nuevas! ¿Por qué el gato no se quiere ir? ¡Oh! ¡Oh, impacta! ¡Impacta! I'm in the zone, baby. I'm in the zone. This is your WWHA Hardcore Champ. And you know why? Captain Veteran, Joe Hawk. I give you, oh my God, hey Norman, I give you the racket. Give you, oh my God, I just distracted him, I feel guilty. No, bueno, oh. Sabe esa mierda, te doy con él. ¡No! ¡No! ¡Ah, por Dios! Acabo de empujar un veterano. Black acabó de empujar un veterano. Empujó a Lieutenant Eagle y Lieutenant Eagle se quedó sin hacer nada. ¡Qué odio, chata! ¿Qué tiene? Conteo. Uno, dos solamente. Y dije dos solamente antes que acabara el pin. Hay un gato, hay un viejo veterano. ¡Vete, gato, hay un vete! Viejo más joven veterano que el otro. Fichea. Tenemos Black, una jaqueta, un doughboy y dos comentaristas. Sumamente impresionante. Vete, no lo creo. Nadie lo cree, ni creyeron, ni chota, ni nadie. Vamos a buscar claridad. Te va a conseguir. Opel nuevamente. Gracias. ¡Wow! ¿Tiene? La diferencia. Se prepara. Hoy capitalizando. No está perdiendo ningún tipo de su tiempo. ¡Oh, por Dios! Baby Jesus. Baby Jesus. Tenemos Black. Que consigue la forma de tener más nombre que todo el mundo, pero sigue igual, no hace ningún cambio. No estoy diciendo en forma negativa, veterano. Lo digo en físico. Veterano. Uno, dos, tres. ¿Por qué estaba haciendo buchó? Por Dios, el gato se quiere en la lucha. Cuenta, cabrón. Esto no lo entendió. Uno, yo no sé. Dos solamente. Dos. Tiene. Aquí se va. ¡Vete, gato! ¡En nombre de Jesús! ¡Oh, por Dios! ¡Fine, Buster! ¡No puede ser! ¡Oh, no! ¡Bueno! Lo tiene, lo prepara, lo tira al piso y ahora mismo... ¡Ah! Los afectados fueron ambos. O sea, es que cogió tanta parte de damage, perdiendo tanta estamina para hacer 50-50 en la lucha. En vez de cogerle eso como un ¡3! 4! Se da bien como una espía. Gracias. ¡Quito la cara! ¡Quítalo! ¡6! Ahí está. ¿Ya fue? Sí. ¿Está bien? Todo el mundo como que no se ha dado cuenta que hace que los chatas como que... Yo juego que es alcohol. Nacho King retornó. ¿Qué más puede pasar? Esta época yo no sé qué está pasando ahora mismo, pero es que están habiendo muchos problemas backstage. Estamos escuchando y ese mosquito no se te va a la cara. Ahí está. Tenemos problemas backstage con todos los luchadores. Están habiendo huelga ahora mismo. Ahora mismo yo estoy infeliz porque no me están trayendo mis croissants. Yo como más que croissants. Que se han hecho frescos y lo están trayendo de paquetes. Yo no entiendo qué es lo que pasa aquí. ¿Alguien está batiendo esto? No, ¿qué no clase, entiendo. Es clase de cafre, me escuché. Escuché bien cafre. I know that face. Oh my God, that is a face. No, oh my God. What a complete miss. Oh my God. Suplex. You get that suplex. 2-4-1. This is the only thing you ever see. And so try and keep it in your pants while you watch this match, because one of the most heartbreaking, story-taking movie things you will ever see is that. Oh my God! And there he is jumping. Angle. Batazo. Angle. Y ahora mismo, por si no lo saben, Anderson no habla porque está aguantando.
el tripod. Nosotros estamos encima de un tripod. Al mismo. ¡Oh, por Dios! ¿Qué fue? Lo apareció mi mano sin querer. No, no, no. Esa es la mano de Anderson. No. La que está aguantando todo. Wait, what? Sí, Anderson es un misterio. Nadie lo entiende. Viene. ¡Oh, por Dios! Le da con la silla. Y tenemos un conteo. Uno. Dos. Dos solamente. La otra la mano después. No. Sí, sí. No. Está jugando por el piso. Pues aquí sinceramente lo que se han ganado los chavos comentando ha sido... ¡Anda para el carajo! ¿En 3D? ¡T-Bone! ¡Oh, T-Bone! ¡T-Bone! No va a poder. No va a poder mandar. ¡Oh, por Dios! Impacta. Y después de eso, yo creo que oficial, después que dejó un para la espalda, que lo único que le falta a... Lieutenant Corruptor, como sé que se llame. Hardcore Hawk. Hawk. Oh, después de esto, cuando se cae en su silla de juego oficial, que va a aparecer en Jurassic World. Va a salir. Pues ya escucharon, Jurassic World, ¿protagonizada por quién? Protagonizada por... No, porque él era antagonista, pero va a salir Joe Hawk. Oh, por Dios, es que si se van, porque supuestamente está lastimado, no es que está filmando película. Ok, no es como doble. No, pero yo creo que esto es parte porque la gente se están yendo, la mayoría de los chatas. Muchos están... Perdón, los chatas están subiendo, pero muchos de los que... De los luchadores tienen gigs en otros lugares. Hay un seguro aquí. Impresionante. Están dado con todo. Black está teniendo que esforzarse para un luchador del nivel... De un calibre más bajo, no estoy diciendo usted, se ganó el Hardcore Champion completamente bien, pero ¡oh, por Dios! Pero para tener que hacer todo esto, sacrificar tanto para un luchador que no ha sido World Heavyweight Champion. Yo no entiendo qué es lo que está pasando aquí, para Black decirlo tantas veces. Se levantó. ¿Y sabes quién más se levantó? No, se durmió otra vez. Lieutenant Eagle. Se durmió. Hay alguien fuera de las cámaras. Estamos llamando a estos luchadores a retornar porque está, para está pasando algo aquí. Anda para el carajo. ¿Desde cuándo? Hay ¿desde alguien cuando... batiendo. ¿Está haciendo todo esto? Por una porque ¿qué es esto? Nacho no puede haber retornado por cojones, porque Nacho de la nada. Joe Hawk no puede haber estado motivado y por... Lieutenant Eagle no, él no va muy... Ok, Lieutenant Eagle no va a motivar a Hawk. Lo que puede es ponerlo más depresivo y que se mate. Por eso, hay alguien aquí. Y si no lo saben, las estadísticas de los Army Veterans, que nunca fueron Army Veterans, son... Capo, él me dejaste solo. Son bien. Pero el punto es, hay alguien que está motivando a estos luchadores. No más. Será? Por favor, no ¿será más. El Doughboy? Es usted, Cristo. Entendió eso completamente. Ya entiende español, ¿verdad, Borico Ninja? Que tú tienes español ya. Sí. ¡En the zone, baby! ¡En the zone! ¡Oh! ¡No, más! ¡Coño! ¿Se fue? ¡Acabó de ganar! ¡Acabó de ganar! ¡Por favor! ¡Toque esa campana! ¿Qué? ¡Yo hardcore, chap! ¿Qué está pasando los otros? ¡Army veteran! ¡Captain Joe Hawk! ¡What the hell! ¡Super Dolphin the Sky! ¡Jack your butterfly! My manager, you have Lieutenant earned, you have earned my respect, and I will, you do not have to ask, I will gladly accept your hardcore championship. I gladly accept it. Where's the hardcore whenever title? You're ready. Whenever you're ready, you can give me your hardcore champion, because Not I know I am your true motivation. Perdón, es no bueno. Yes, no thank bueno. You. Thank you. I know my manager. Mamá mentor, oh shit, mamá maestro, Mr. Cameraman, oh shit, Mr. Cameraman, Lieutenant Eagle, corre, Lieutenant Eagle, corre como una puta, Lieutenant Eagle, corre como una. No más, mamá, por favor, mamá, oh fuck, por favor, no más, por favor, no más, casual, se me fue casual de al lado, chao. ¡Lieutenant Eagle se metió macho! Esto, este es mío. Black, una punta en serio. Poco los chata. No, hay algo, aquí hay algo. Hay que llamar a Scooby-Doo y su pandilla para que resuelvan este misterio. Un misterio, hay que resolverlo. Estoy dispuesto a resolverlo. Que quiera ayudarme, este Black Baby Jesus. Volvemos ya mismo. Volvemos ya mismo.